vendemos patria a nadie, a nadie, a nadie. Preferimos... preferimos morir parado luchando, pero no vamos a permitir que hagan de nosotros lo que ellos han hecho por todos esos años. Estamos hablando desde 1898 hasta ahora. Y esos son muchos años. Y he visto puertorriqueños que han perdido su vida, obligados, obligados a servir al gobierno estadounidense. Quiero que sepan que a mí se me obligó ir a Vietnam. No fue porque yo quería ir a Vietnam. Fue porque el gobierno de Estados Unidos me obligó, porque quería. Si yo no iba a Vietnam, eran 5 años de prisión federal. Y yo creo que si hay una injusticia grande en el mundo, es cuando una persona que no haya hecho nada se le mete en una cárcel. Y las cárceles estadounidenses son las peores en el mundo. Hay un comentario que hizo Amnistía Internacional que dijo que lo que hacía todas estas estructuras que criminalizan a la gente es un crimen legal para aquellos que estamos presos.